La noche anterior al robo tenía mi guitarra conmigo. Decidimos ir a ver un show, guardé la guitarra en el baúl. Me encontré con una chica con la que estaba saliendo y nos fuimos de ese show a su casa en el barrio de Almagro. Tenía que volver a mi casa a trabajar, así que me despedí de mi amiga, bajé el ascensor. Cuando llegué al auto, miré, había una señora asomando la cabeza por adentro de mi auto y ahí dije, voy a abrir el baúl. Abrí el baúl y la guitarra no estaba. La importancia de la guitarra viene de un tiempo atrás. Yo soy muy fanático de la película Volver al Futuro. Y en Volver al Futuro, Marty McFly, el personaje principal, tiene esa guitarra. Es una Gibson 345. En mi caso, como no me alcanzaba la plata para comprarme una Gibson, tengo una Epiphone 345, que es la versión un poco más barata de esa guitarra. Sin embargo, es una guitarra cuya edición es limitada. No existen muchas guitarras 345 Epiphone de ese color y eso. Entonces recibí un mensaje de mi amigo Juan Pablo. Me dice, este es el flyer que vamos a imprimir y vamos a pegar por todo el barrio de Almagro. En la esquina donde me habían robado la guitarra, a tan solo unos metros, hay un conventillo muy conocido, es el conventillo del Gauchito Gil. Al lado de la puerta hay un mural con una pintura increíble del Gauchito Gil. Entonces cruzamos la calle y vamos derecho a la puerta del conventillo y yo ahí le digo, mirá, yo le dije al policía que la guitarra está acá. Y le dije, ¿por qué no me acompañás? Y golpeamos la puerta y vemos si la guitarra está ahí. Y el policía me dijo, ¿querés que nos maten a los dos? Entonces, cuando llegamos a la puerta, vamos al mural y Juanpi va a pegar en el mural el flyer. Le digo, Juan, ¿cómo vas a pegar el flyer en el mural? Digo, no, si hay alguien a donde le tenemos que pegar el cartel, es el Gauchito Gil, trabaja de esto el Gauchito Gil, ¿verdad? Y cuando estamos a punto de pegar el siguiente flyer, la puerta se abre. Y del conventillo salen 8 o 9 personas. E instantáneamente empezaron a venir autos, motos, bicicletas, gente se pasaba cosas de mano a mano y me dice, dale, cortá acá, poné la cinta, cortá acá. Yo tenía un cúter, entonces corto así, se escucha la cinta y en el momento que se escucha la cinta se dan vuelta a todos los que están enfrente, nos miran y el líder de ese grupo empieza a caminar al mural y empieza a leer el flyer en voz alta. Perdí mi guitarra, le pertenecía a mi padre y yo, Juan, vámonos ya de acá. Me mira y me dice, tenés razón, vamos. Empiezo a mandarle mensajes a Juanpi. Juanpi, por favor, respóndeme. Apareció la guitarra, está en Mercado Libre, Y entonces miro el precio. Estaba un poco cara la guitarra para comprarla de vuelta. Empiezo a mirar en las fotos. Veo que la guitarra está como en una especie de pasillo. Pasillo muy similar al del conventillo del Gauchito Gil. Entonces Juanpi se logueó bajo el nombre de Jorge Leonardo. Le ofrecí algo de plata y un celular. Le digo, Juan, ¿por qué le ofreces un iPhone 6, un teléfono que no tenemos? Intuí que los tipos estos celulares les recabe y van a agarrar, ¿viste? Le digo, te pongo un iPhone y algo de guita, no sé qué. El tipo obviamente reentró con la del celular. No, le decía yo, tiene que ser real, ¿no? Auriculares no, loco, le ponía yo. Auriculares no, cargador genérico común, le decía, ese sí. Entonces el tipo responde que sí, que le va. hicimos como el celular de Jorge Leonardo y pusimos como la foto de un bebé y le dijimos, disculpa, después te voy a escribir, ahora está mi hija con fiebre, tengo el bebé con fiebre y después mañana la seguimos. Era como, ah, bueno, dale, sí, perdón, decía el tipo. Fuimos a una fiscalía, entramos los dos, le toman declaración a Fede, yo lo acompaño. Piensen que era feria judicial, o sea, el empleado que estaba de turno estaba tomando mate con las patas arriba de la mesa, como diciendo, ¡ah, no va a pasar nada! Empecé a golpear la ventana como una desquiciada, contra el reloj, diciendo, no me voy de acá hasta de no irme, con la orden que le diga al juez que tiene que intervenir y que nos dé este permiso para justamente intervenir y comprar. Bajamos de la fiscalía, suena el teléfono del iPhone, atiendo. Hola, Federico. Sí. Ya, te habla el comandante de la división de hurtos de la policía de la ciudad. Soy de esta brigada. Bueno, mira, vamos a iniciar el operativo, vamos a hacer la compra del instrumento. Compra controlada. Pará, no lo compres el instrumento, Leo, porque yo ya tengo el teléfono del delincuente. Bueno, pero ¿dónde estás? Estoy en la 9 de julio, el 9 de julio Independencia. Bajate que te pasamos a buscar. Eran tres policías. Uno de ellos, al cual lo llamé el facha, porque estaba vestido con ropa importada, con un chupín y una remera de Abercrombie. Y después estaba el musculoso, que era uno grandote, que tenía una campera, un rompeviento gigante. Y después estaba uno que tenía cara de nuevo. Y dije, ah, son policías disfrazados de civil. Esos eran los tres policías que me reciben. Entonces el facha me dice... ¿Federico? Sí. Bueno, mira, yo soy el comandante facha. Llámalo. ¿A quién? Al delincuente. ¿Yo? Sí, vos llámalo. Llámalo. No pasa nada. No me responde. Llámalo de vuelta. No atiende. Mándale un mensaje. Le mando un mensaje, le digo, che, loco, tengo la plata, ¿a qué hora te querés encontrar? Entonces le digo al tipo, che, mirá, no estoy en mi casa, estoy en el auto, ¿por dónde andás vos? Me dice, yo ando por Almagro. Le digo, buenísimo, yo estoy en el auto llegando a Almagro, te puedo encontrar por ahí en algún lugar. Y me dice, ¿qué te parece el McDonald's de Medrano? Entro al McDonald's aterrorizado, adelante mío tengo de espaldas al nuevo y al musculoso de frente. Veo que el musculoso está sentado y que tiene un diario arriba de la mesa, además del café. Adentro del diario estaba su 9 milímetros. Entonces agarré el teléfono y le pregunto al ladrón, ¿te falta mucho? Y el ladrón me responde, ¿por qué no me mandás una foto de la plata? No tengo una foto de la plata, no pensamos en una foto de la plata. Y además, yo no tengo plata dentro de esta mochila. Y le dije, escúchame, acá estoy en el McDonald's esperándote, ¿por qué no venís? Y cuando vengas, te doy la mochila, vos traes la guitarra, te doy la mochila, contás la plata y todo bien. Mensaje siguiente a los 5 segundos. Estoy acá. Y empiezo a buscar a alguien con una guitarra. Y no veo a nadie con ninguna guitarra. Y me dice, estoy vestido de negro. Y de pronto miro y hay uno que está vestido de negro apoyado contra una pared y le hago un gesto, me sonríe, viene y se sienta. Me dice, ¿qué haces, Jorge? ¿Todo bien? Claro, él piensa que yo me llamo Jorge, Leonardo, no Federico. Se sienta delante mío y yo estoy perplejo y al mismo tiempo asustado porque noté que no tenía la guitarra. Y me dice, no, lo que pasa es que la guitarra me valió mucha plata, entonces viste como no sé quién sos, por las dudas no la traje. Le digo, pero loco, yo no te puedo dar la plata si vos no traes la guitarra. Me dice, pero escúchame, pasame la mochila. Lo interrumpo, le digo, pará. Esta guitarra significa todo para mí. Esta guitarra para mí es todo. Yo siempre quise tener esta guitarra. Esta guitarra para mí es un sueño. Esta es la guitarra de Volver al Futuro. Y él me mira y me dice, la guitarra de Marty McFly. Y me dice, bueno, ¿sabes qué? Está bien, voy y la traigo. Se levantó y se fue a buscar la guitarra. Y de pronto entra por el McDonald's y viene con mi guitarra y con mi pedalera. Ponela acá. Era mi estuche, tenía un sticker de Open Folk, todos mis stickers estaban en el estuche. Abro la guitarra y le digo, che, no sé cómo abrir el estuche. Me abre un abrojo más de... Y abro, miro la guitarra, lo miro y digo, ¡es esta! Piernas de luz, lentes de sol, baila de día, la depresión, cómo vivir, cómo escapar, si llora de luto, la soledad. Voy a salir a robar lo que a mí me robaron. Voy a apuntarle directo en la cara al pasado y seguir. Voy a salir a robar lo que a mí me robaron y dispararle directo en la cara al pasado y seguir.